que no se va a dejar es Marta Mariana Castro, porque sigue peleando para poder sacar a unas personas que tomaron su casa y no la dejan regresar hasta el día de hoy. Eso es una situación terrible porque es complicado. Aunque sea tu casa, luego para sacar a los que se metieron, lleva meses, vean. Marta Mariana Castro y el fallecido actor Fernando Luján compraron una casa en el Ajusco hace varios años. Sin embargo, la esposa del hombre que les vendió la propiedad ingresó al domicilio y los despojó del inmueble. Por tal motivo, ha tenido un pleito legal por más de 2 años en los juzgados para recuperar lo que le pertenece. Esta audiencia se llama audiencia intermedia y es para que la contraparte, digamos que los acusados, presenten las pruebas para ver si les son o no les son aceptadas en su defensa, y para eso fue esta audiencia, la cual te comento que como las dos pasadas ocasiones se difirió nuevamente, pues por tercera ocasión fue diferida, y bueno, pues habrá que esperar, y esto es con el único objetivo al final del día de llegar a un acuerdo reparatorio. La actriz espera que se llegue pronto a una resolución, pues cuenta con todos los papeles que la acreditan como la verdadera propietaria. El que sea necesario, ahorita probablemente sean 3 semanas, 1 mes, en fin, en lo que vamos a estar en pláticas con todas estas personas, en pláticas para ver a qué decisión se llega. Pero como te digo, la finalidad es esa, ¿no? La finalidad es que sea lo más corto posible y lo menos complicado y conflictivo el asunto. Marta Mariana Castro desea recuperar su casa, sobre todo por los recuerdos que hay de su familia y los documentos con proyectos inconclusos. Sin embargo, debe esperar la resolución del juez. El acuerdo es que yo no hago nada si ellos me dan mi casa ya, y ya no seguimos adelante. O sea, yo no tengo por qué seguir acá ni teniendo a 1 o 2 o 4 o 10 personas, o sea, aquí. Siempre y cuando me devuelvan mi casa y obtenga mi casa y la mayor de las cosas que espero recuperar, que son mis cosas, ¿no? Entonces en eso consiste, ¿no? En no seguir, pero que haya este acuerdo, es darme lo que me corresponde y adiós, ¿no? Soy Floyo Machuca, seguimos en Sale el Sol. Mira cómo hay gente ahora sí que se pasa de lista, porque cuando ellos compraron la casa, un señor se las vende y la esposa de ese señor que les vendió la casa es la misma que está dentro y ahora no se quiere salir. Pero está bien el encaje, pero no tan ancho. Sí, porque mira, no se vale si están en una propiedad que no les pertenece. No es justo, no pagan renta, no nada, y luego nada más porque llevan tiempo viviendo ahí, hay que hacer todo un proceso legal para poderlo sacar de tu casa. A ver, Ana María, hay gente que se dedica. De repente ven un terreno baldío, llegan cerca del terreno y se lo quedan. Ven un departamento vacío, entran, rompen las puertas o las abren, no sé qué, empiezan a apagar la luz, el gas. Aquí vivo yo, fue un comodato y se quedan los departamentos. Es tremendo lo que pasa, ¿eh? Qué injusto, oye, porque tú tienes la escritura, eres la dueña y alguien más la ocupa. Exactamente. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.